Eres el nuevo encargado de arreglar el modo 2CP en Overwatch. ¿Cómo lo harías? Pues vamos a ver. Como sabrás, Assault era un modo de juego principal en Overwatch 1, que se perdió cuando fue la transición a Overwatch 2. Salía en Quick Play y competitivo. Ahora solo sale en Arcade y a veces. Este es un problema porque había 5 mapas enteros en este modo. 4 porque París no cuenta. ¿Pero por qué ya no es un modo principal? Varias cosas. Aunque el modo se llama 2CP, si ambos equipos capturaban los 2 puntos, iban a rondas extra con el tiempo que les sobraba. Esto significa que a veces el juego se volvía 4 CP o incluso 6 CP. Lo mismo podía pasar en el otro extremo, 1 CP, porque no había forma de capturar el primer punto. Así que te la pasabas los 4 minutos usando solo la mitad del mapa, mientras que el otro equipo sostenía ángulos como si fuera Valorant. Como somos empleados de Blizzard, voy a asumir que no nos van a dar recursos suficientes para hacer cambios grandes como modificar los mapas, y tampoco vamos a tener tiempo para hacer experimentos antes de que nos despidan. Lo que voy a hacer es listar todos los problemas y ver si puedo matar varios pájaros de un tiro con cambios sencillos. 2CP era muy fácil de empatar, no por nada Volskaya Industries le decían Drauskaya. Lo que pasaba era que era muy difícil capturar el segundo punto, tanto que el progreso se solía quedar en 0%. Ambos equipos quedaban con 3 puntos capturados, 0% del cuarto, y empataban, gastando 20 o más minutos para quedar en el mismo ranking. El problema de empatar va de la mano con la rueda que indica el porcentaje de captura que llevas. Ya sabes, la barra con sus 3 rayas que se regresa si no llegas a 33 o 66%. Bueno, para capturar al atacante tiene que estar parado en el punto sin ningún defensor. Si había un defensor, el punto se consideraba contested. Así que el círculo este, al que voy a llamar barra de progreso, no subía. No solo eso, si lograbas capturar hasta, no sé, 32.29% y perdías la pelea, no llegabas al primer checkpoint, así que la barra se regresaba a 0%. Entonces la razón por la que es tan fácil dejar un punto en 0% de captura es porque el equipo defensor podía poner un defensor e ir rotando a otro defensor hasta el infinito. Stalling. No importa si morías defendiendo o no, porque los spawns estaban tan cerca, y especialmente en el punto 2, que para cuando ya te habían matado y a tus teammates, tú ya habías respawneado. Había personajes que eran especialmente buenos para estas situaciones, como Tracer, la bola Hammond, o incluso Mercy, que podía revivir a alguien, volver al spawn, cambiar a cualquier otro personaje, cambiar de nuevo a Mercy y volver a revivir a otra persona en segundos, porque los cooldowns se reseteaban. Me estoy enojando nada más de recordarlo. Bueno, el último problema grande es que era fácil saber si ibas a ganar o perder mucho antes de que se acabe el juego. Dime si lo siguiente te ha pasado. El equipo atacante empezaba capturando los 2 puntos inmediatamente, entonces te toca atacar a ti. Te toma 6 peleas capturar los puntos, una por cada checkpoint en la barra de progreso, dejándote casi con 0 segundos. Entonces te dan tiempo extra para que hagas un ataque y logras capturar un punto, porque es más fácil capturar A que B. Entonces le toca al otro equipo atacar de nuevo. Cambias a todos los personajes camperos, como Torbjörn, Symmetra, Bastion, etc. y logras detenerlos con tu cheesy ass composition, empatando y dejando a ambos equipos sintiéndose mal consigo mismos. En este mismo ejemplo, si los atacantes capturan con mucho tiempo de sobra, tu equipo muy probablemente se rinde antes de siquiera empezar su ataque y se la van a pasar quejándose el resto de la partida. O cuando te toque defender para lograr el empate, te van a pedir a ti que cambies de personaje para hacer un cheese comp, y si no cambias, te van a flamear. Bueno, ya, soluciones. 1. Para empezar, si el juego se llama 2CP, se va a acabar cuando se capture el segundo punto. No va a haber rondas extra. 2. Para seguirle, si ambos equipos capturan los 2 puntos, el equipo que lo haya hecho más rápido es el que gana. Entonces lo que podemos hacer es que cuando el primer equipo atacante capture los 2 puntos, se tome el tiempo que le sobró y se le reste el tiempo del segundo equipo atacante. Aún así, es posible empatar. ¿Qué tal si ambos equipos terminan con el mismo tiempo? 3. Nos vamos a ir hasta las milésimas de segundo si es necesario. Así va a ser igual de raro que empatar en los otros modos de juego, pero aún así se puede empatar. Puede que empaten capturando solo un tercio o dos tercios de la barra de progreso. 4. Voy a cambiar la barra de progreso. Primero voy a quitar los checkpoints en primer tercio y segundo tercio. Y segundo, el progreso no se va a regresar por ninguna razón.
Esto significa que, por ejemplo, si lograste capturar 30% de la barra de progreso y perdiste la pelea, la siguiente pelea vas a empezar en ese mismo 30% que te quedaste. Entonces es mucho más difícil para un equipo tener el mismo porcentaje, especialmente si también nos vamos a las milésimas como con el tiempo. Y aún así, si por alguna razón ambos equipos capturan exactamente el mismo porcentaje, el ganador va a ser el equipo que llegó a ese porcentaje en el menor tiempo. Pero aún así, se puede empatar. Ay Dios, este modo de juego está hecho para empatar. ¿Qué tal si ambos equipos terminan con 0 segundos de tiempo sin capturar el primer punto, o más probablemente el segundo? 5. Voy a cambiar los tiempos de respawn. Los atacantes van a respawnear más rápido que los defensores. Al parecer el tiempo de respawn es de 10 segundos para ambos lados. Entonces los atacantes podrán ser 8 segundos y los defensores 10 para el punto A, y 8 segundos y 12 segundos para el punto B. Esto para tener más peleas en la misma cantidad de tiempo, para nerfear el stalling, para hacer más fácil capturar el segundo punto y para disminuir la probabilidad de que se capture 0% del segundo punto. Ahora estos cambios arreglan varias cosas, pero crearía otros problemas. El problema más grande es que los mapas se volverían muy rápidos y muy a favor de los atacantes. Pasamos de un extremo a otro. Esto es porque muchas veces los mapas se pueden definir en dos peleas. Es muy volátil, muy todo o nada. Usualmente cuando pierdes la pelea por el punto A, no hay tiempo para intentar recuperar. Las dos peleas se podrían definir con pura suerte. Alguien escoge a Hanzo y consigue un headshot al inicio de cada pelea. 6. La solución sería tener dos barras de progreso en el punto A, o hacer la barra más larga. Esto arreglaría dos cosas. Primero, el juego se definiría por lo menos en tres peleas, reduciendo la probabilidad de que el Hanzo, o Junkrat, tenga suerte las tres peleas seguidas. Segundo, garantiza una pelea extra de los defensores usando una parte del mapa que no se suele usar, porque sería como atacar el primer punto desde el spawn de los defensores. Esto es posible en el 2CP actual, pero lo que suele pasar es que el primero que murió intenta volver, luego el segundo que murió, luego el tercero, creando una fila de kills gratis para el equipo atacante. Y listo, con estos cambios arreglaría 2CP, por lo menos para regresarlo a Quick Play, ojalá con ambos equipos atacando. Y aún así no creo que tenga un lugar en competitivo.